¡Bravísimo! ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones! Gracias, ¿cuál gracias. Es tu nombre? Guillermo Ortega. Todo esto de la música empezó desde que yo estaba muy niño, porque mis papás siempre escuchaban música de sus tendencias, ¿no? Y en el caso de mi papá, no sé, su rock clásico, Led Zeppelin, ¿no? Desde niño, él fue como el primero que me empezó a insertar este chip de que existe un mundo de la música que me puede estar esperando. Mi presentación se la dedico ante todo a mi familia, en primera instancia, que me vean que soy capaz de brillar también en lo mío como cantante. Soy capaz de mostrar sin ningún prejuicio mi voz, mi poder, mi magia. ¡Qué gustazo! ¡Wow! ¡Qué voz! ¡Qué vozarrón! ¡Qué increíble! ¡Felicidades! ¡Qué rock gracias, ahí! Mamá. ¿De dónde vienes? De aquí de Santiago, de la comuna de Cerrillos. ¡Eso! ¡Eso! Wow. ¡Eso! ¡Eso! Me arrepiento de no haber tocado. Sí, ¿viste? Pero, ¿por qué no lo hiciste? Porque pensé que iba a haber más. Ah. Él lo que pasa que nosotros, bueno, él no se hizo viral porque le está dando la oportunidad a Beto. Exacto, es que para allá iba. Si no nos damos vuelta, se va a ir con Beto. No. Oye, creo. Mira, finalmente el que va a decidir es él. Dios pero sí, pienso, mira, los dos somos de Santiago. Los dos manipulación. Estamos en el mismo género musical, exacto. De alguna manera, con variaciones y todo eso. Y creo que tú y yo hablamos el mismo idioma. Exacto. Entonces, mira, podría sorprendernos y de repente irte por otro lado. Pero acá, mira, hay que hacerle caso al público. Mira, perdona. Puedes irte con Beto, estaría hermoso también porque efectivamente hablan el mismo idioma. A mí me gustaste y me di vuelta porque me parece increíble tu voz y en mi equipo estás invitadísimo, pero bueno. Estoy arrepentido. No, espectacular. Tú tienes la decisión. Pues, soy un fan de todos los que están aquí. De gracias. Gracias. Y decido en esta ocasión irme con el señor. ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Un aplauso! Mi hermano, nos vemos en estos días. Gracias.